Bueno. Entonces, es de lo más difícil en geriatría es valorar a un paciente con un deterioro. Bueno, esquemático posible explicarles un poco el abordaje. Crónico o es agudo. Cuando un paciente viene por un deterioro de un año, de 2 años o de meses, hablamos de un estado de confusión, que es crónico. Desde luego que también hay agudos. Hay confusión aguda y hay confusión crónica. Pues la diferencia es como todo en tiempo. Agudo se refiere a menos de 6 semanas y crónico mayor de 6 semanas de evolución. Siempre las confusiones agudas son de días. Porque al paciente o al familiar le inquieta un paciente que sufre un deterioro o una confusión aguda. Las confusiones crónicas, por así que casi siempre son de años o de meses, porque al paciente el familiar piensa que es normal que se deteriore con la edad. En medicina se llamaba demencia senil, previamente a estos nuevos los nombres, a la nomenclatura. Antes un paciente que se deterioraba crónicamente le llamábamos tiene demencia senil. Prácticamente era una forma de que al paciente le decíamos, bueno, ya porque estás viejito se te va la mente o se te va la memoria. Entonces, de ahí la subdivisión de confusión aguda o confusión crónica, que también le llamamos falla cerebral. Para poner una forma de tener un síndrome geriátrico no identificado. Falla cerebral crónica, falla cerebral aguda. Estado de confusión crónica o estado de confusión aguda. Lo pueden encontrar así en los libros, en las dos nomenclaturas y las dos son válidas. La mayoría de los libros a la confusión crónica le llama demencia y a la confusión aguda le llamamos delirium. No confundir delirium con delirio. Delirium es un síndrome geriátrico de una confusión del paciente de forma aguda. Eso es delirium. Y delirio, pues, es un síntoma psicótico o un síntoma psiquiátrico. Ya ven que hay delirio de persecución, delirio de grandeza, delirio auditivo, delirio. Hay varias formas, pero ese sería un síntoma psicótico. Aquí delirio sería un estado de confusión. Y lo vamos a ver más con detalle. Bueno, entonces, partiendo de acá, ahora vamos a hablar un poquito sobre confusión crónica, el día de hoy y la próxima vamos a abordar el estado de confusión aguda. Demencia es un término que viene
ahora sí que del griego mes y del prefijo de mens, que significa mente, y de, que significa sin o falta de. O sea, demencia es falta de mente o sin, un paciente sin mente. Bueno, para hacer en geriatría hay muchas clases de demencia o muchos tipos. Lo van a ver en la clase, pero les voy a dar los principales causas. La principal causa de demencia son las demencias vasculares, los infartos cerebrales, las hemorragias cerebrales, los infartos lacunares, muchas causas vasculares. Hay demencias degenerativas. Con el paso de la edad, el paciente pierde la capacidad mental progresivamente. Es una demencia degenerativa. La principal es Alzheimer y las demencias degenerativas. De ahí existen muchas más, como la enfermedad de Pitt, como la enfermedad de Parkinson. Pero la principal es la demencia tipo Alzheimer, que todos conocemos. Es difícil hacer un diagnóstico clínico diferencial entre los dos. Pero sí hay formas de identificación de las demencias. Yo quiero diferenciar una vascular de una degenerativa. La clínica me dice que la demencia vascular, la disminución de la capacidad mental, es en forma abrupta. Los científicos o los grandes médicos dicen, una vascular, su capacidad estaba al 100% aquí, y de repente su capacidad de 60. Otro evento iría al 40%. Entonces, hay mental. Si es una pérdida abrupta, pensamos que tuvo un infarto cerebral. Una parte del riego sanguíneo cerebral no fue adecuada. Y entonces, clínicamente, pues, tendrá una manifestación también, pero la pérdida de capacidad mental será de forma abrupta. En cambio, las demencias degenerativas son demencias que van, con el paso del tiempo, disminuyendo progresivamente su capacidad. Ahí podríamos diferenciarlo. Y nos vamos a situaciones clínicas que yo pueda diferenciar una vascular de una degenerativa. Entonces, me voy a una escala que se llama Hachinsky, que no lo voy a mencionar ahora porque no es parte de, no ocupa. Hachinsky, para los que quieran ser geriatras, les interese esto de la geriatría, pueden buscar una escala Hachinsky y de esa forma van a poder diferenciar clínicamente una demencia vascular de una degenerativa. Y es una escala que aplicamos, como todas las escalas, para poder ver la diferencia de la pérdida de la capacidad mental. Desde luego que no solo demencias vasculares existen, por eso es la dificultad de geriatría. Existen demencias postraumáticas, existen demencias infecciosas,
existen demencias, que algunos le llaman encefalopatía, que otros le llaman demencias, pero encefalopatías, también que hay hepática, hay encefalopatía urémica, hay otros deterioros de la capacidad mental, como la disminución de la vitamina D. Por ejemplo, la encefalopatía de Wernicke. Hay otras disminuciones de la capacidad mental, como la pseudodemencia. Entonces, nosotros vamos a tener múltiples causas de deterioros cognitivos crónicos. Entonces, es muy difícil clínicamente poder, poder identificar exactamente la causa. Bueno, en las pláticas, ahí en las clases que tienen el programa, van a ver más ampliamente el tema. Yo les quise hablar así un panorama general para que tengan una idea de cómo abordar un paciente. Entonces, y a nosotros nos llega un paciente, el paciente diga que tenga un deterioro cognitivo o familiar crónico, entonces, si llega un paciente que tiene una pérdida de memoria de forma crónica, nosotros estamos obligados a hacerle una escala. La escala en geriatría no es diagnóstica, simplemente es para determinar, confirmar que tiene un deterioro cognitivo el paciente. La causa no la podemos determinar por medio de la escala. Nos va a ayudar a poder identificar mediante las preguntas, pues que ya sabemos. Y en sus clases de psiquiatría ya lo llevaron. Vamos a valorar mediante la escala de Bornstein. Bornstein o Lobo es la misma escala. Bueno, perdón, ¿hasta aquí hay confusión? ¿O hay alguna duda? ¿Alguien me quiere comentar algo? Doc, yo tengo una duda. Sí. No sé si me escucha. Escucho. En caso de que venga un paciente que, bueno, ya sabemos que empezó con un... que tiene inicio con el Alzheimer, pero por X o Y razón, sufre un traumatismo en la cabeza y empieza a tener datos de delirio. Entonces, ¿lo pondríamos que es un paciente con demencia o con inicio de demencia y aparte un delirio? ¿O cómo se pondría en ese caso? Bueno, en geriatría, como todo, como existe la insuficiencia renal crónica agudizada, ¿no? Aquí en geriatría lo que manejamos es falla cerebral crónica agudizada. O sea,
un paciente que tiene ya previamente un Alzheimer, algún tipo de deterioro cognitivo crónico, y sufre una caída o cualquier cosa, le genera un delirium, es cierto, es posible. Y es más fácil, es más frágil el cerebro de un paciente con Alzheimer o falla cerebral crónica a un paciente que estuviera normal. Es más susceptible de tener un deterioro agudo. Entonces, nosotros le llamamos falla cerebral crónica agudizada o estado de confusión crónica agudizado. Esa es la forma de identificar ese problema. Muchas gracias, doctor. ¿Otra pregunta, comentario? No, bueno. Doctor. Hasta ahorita todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien, doctor. Ok. Bueno, tenemos que la orientación es el primer punto que vamos a preguntar al paciente. Siempre le preguntamos qué año estamos, la estación, la fecha, el día, el mes, y puntúa 5 puntos en tiempo, ¿no? Y en espacio siempre le preguntamos el estado, el país, la ciudad, el piso del hospital, En tiempo y lugar también puntúa 5 puntos si va correctamente el paciente contestando. En la memoria, nosotros nos interesa saber, hay muchas formas de dividir la memoria, anterógrada, retrógrada, tardía, memoria a corto plazo, a largo plazo. En geriatría nos interesa mucho la memoria a corto plazo o largo plazo. ¿Por qué? Porque las demencias, lo primero que se altera es la memoria a corto plazo, que también le llamamos memoria reciente. O sea, el paciente se olvida dónde dejó el lápiz, dónde dejó su llave, dónde dejó el dinero, se olvida si apagó la estufa y puso llave a la casa. Esos olvidos de situaciones recientes se llama alteración de la memoria a corto plazo. Es lo primero que se altera en la demencia tipo Alzheimer. Hay demencias que no se alteran primero eso, pero la mayoría de las demencias se alteran primero la de corto plazo. Entonces, normalmente le hacemos una pregunta o que se aprenda. Aquí dice mesa, llave, libro. Yo lo aprendí que era peso, caballo, manzana. Las tres palabras, y que te lo repita. Esas tres palabras que lo diga el pez, le tienen que decir al paciente y se los tiene que repetir en ese momento. Si repite las tres, obviamente 3 puntos. Si repite nada más 2, pues 2 puntos. Y le va a volver a preguntar al ratito la misma pregunta y le tienen que decir al paciente, mire, le voy a volver a preguntar peso, caballo, manzana o mesa, llave, libro. Las preguntas o las palabras no importan, tampoco que sean palabras complejas, ¿verdad? Que el paciente lo pueda comprender y le sea familiar.
Entonces, normalmente al familiar le genera intriga o le preocupa cuando viene y me dicen, pero es que mi papá se acuerda bien de cuando se casó, de que cuando tuvo su primer hijo, su primer trabajo, de su infancia, se acuerda muy bien, pero se le olvida si cerró la puerta o si se olvida cerrar la llave del grifo. Entonces le genera mucha angustia familiar o preocupación saber que se acuerda de lo anterior, pero siempre las demás tienen que saber ustedes que lo primero que se altera es la memoria recién, no la tardía. Por lo tanto, la tardía se altera después. Bueno, aparte de preguntarle sobre la orientación, sobre la memoria, también le van a preguntar sobre atención y cálculo. Normalmente yo les pregunto en atención y cálculo, siempre les pregunto que vayan restando, de 30. Si usted tiene 30 pesos, si te dan 3 pesos, ¿cuánto le quedan? O si tiene 20 pesos, igual. Es la forma de que podemos saber si tiene atención y cálculo esa función mental superior mediante la resta de 30 o de 20 o de 100, como lo dice el mini mental. A partir de 100 le reste 7, o de 30 le restamos 3. Es como ustedes lo vean, diga el test. Después de hacer esa pregunta, ustedes también van a... Bueno, aquí tendría máximo 5 puntos, mínimo 0. Recordar las 3 palabras que se le dijo antes. Memoria. Las 3 palabras que se le dijo: peso, caballo, manzana, o mesa, llave, libro. El paciente lo debe recordar. Igual le asignan 3 puntos si recuerda todas las palabras. Si no recuerda todas las palabras, solo 2, pues 2 puntos, y así. Entonces, en lenguaje y construcción, ustedes le van a mostrar un lápiz y un reloj y le van a preguntar para qué o qué son y le debe y para qué sirve, ¿verdad? Y también repetir la frase: ni sí es ni no es, ni peros. Cada vinimenta tiene diferentes frases, pero bueno, eso no importa, la que tomen ustedes está bien. Pueden, en el otro punto, ustedes también tienen que preguntarle al paciente que haga lo que ustedes le van a escribir en una hoja blanca, que cierre los ojos. Le van a escribir y le van a decir al paciente que haga eso que dice allí. Entonces el paciente debe hacer lo que dice el escrito. También le pueden pedir al paciente que diga una frase, un enunciado, que lo escriba y va a obtener la puntuación que ahora sí que de un punto.
Y al final ya le van a dividir, le van a poner el rombo. Es un pentágono. Dos pentágonos juntos. Entonces, esos pentágonos tienen una puntuación de un punto. Tienen que dibujar el paciente. Esta escala, como todo en la vida, tiene sus inconvenientes. Y el inconveniente es el paciente que no sabe leer, que no sabe escribir un enunciado, que no sabe hacer un pentágono. Pues ese es el inconveniente, porque esa puntuación prácticamente es inutilidad. Normalmente en las escalas de 30 puntos, 31 puntos en total, el paciente que está apto o que está capaz mentalmente, pero tenemos un punto de corte de 25. O sea que si tiene 25 puntos ya podemos considerarlo normal. Tomando en cuenta que tiene estos inconvenientes, por eso tiene el punto de corte con 5.6 puntos abajo de del estándar normal. O porque en ese momento también pueden... Hay pacientes que no saben dónde es el lugar donde viven, no saben qué ciudad es o qué estado es. Tienen también sus inconvenientes de tipo, no porque estén mal de la capacidad mental, sino porque no ubican dónde viven y cómo se llama el país o el estado donde viven. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? No, doctor. No, gracias. No, doctor. No, doctor. ¿Está bien todo? Bueno, sí. Por el momento sí. Sí, doctor. Ok. Entonces, el aquí nos va a orientar que el paciente tiene un deterioro de la capacidad. Nada más es una forma de identificar un deterioro. No vamos a diagnosticar al Alzheimer a través de un Feinstein. La otra escala se llama escala de Pfeiffer. Más fácil, lo pueden hacer las enfermeras, lo puede hacer cualquier persona que no tenga conocimientos médicos como tal, y son 10 puntos en total. Prácticamente, si ustedes lo tienen allí, son 10 puntos muy fáciles. Más fáciles, por ejemplo, cuál es la fecha, qué día de la semana es hoy, dónde estamos ahora, cuál es su número de teléfono, cuántos años tiene, cuál es su fecha de nacimiento, quién es el presidente de México, quién es el, cuál es el apellido de su mamá, que vaya restando de 3 en 3 del 20. En sí, son preguntas muy básicas que nos sirven también para determinar deterioros cognitivos, deterioros de la capacidad mental. Es más fácil, es más práctico hacer un Pfeiffer que un Feinstein. Pero el que más usamos como geriatras es el Feinstein, o el lobo, que es prácticamente lo mismo,
es nuestra escala más útil para ser deterioros cognitivos crónicos. Cuando un paciente llega al hospital, un estado de confusión aguda que desde ayer está desorientado con alucinaciones y todo, no podemos nosotros hacerle un examen de Holstein. No se vale, no es válido diagnosticar. O le hacemos de confusión aguda, el crónico no se vale. Hay una escala de confusión aguda. Lo vamos a ver con detenimiento en la próxima. Se llama método de CAM. Método de CAM es una escala que nosotros usamos para el paciente que tiene confusión aguda. Entonces, es el método de CAM. En inglés es confusion assessmental. Esa es una forma para diagnóstico. Este es para diagnóstico de delirium o estado de confusión aguda. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Yo espero que lo tengan ahí en su impreso para que ustedes puedan conocerlo más a fondo y me puedan hacer algunos comentarios o lo que ustedes gusten. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? Parece que no, doctor. No, doctor. No, doctor. No, lo van a ver en la clase, pero en sus clases de demencias, el apartado. Lo deben saber que las demencias, como les dije, sus manifestaciones clínicas son alteraciones de la memoria reciente, casi casi para el cosmogónico. Memoria reciente que se altera, la primera función mental superior que se altera. No hay un orden que después de la memoria reciente se va a afectar la orientación. No, simplemente puede afectarse después la orientación. Después, el pensamiento. Entonces, el paciente puede tener alucinaciones visuales, auditivas, puede tener ilusiones. ¿Sí sabe la diferencia entre una ilusión y una alucinación? ¿Alucinación? Sí, doctor. ¿Esa es la diferencia? Dijo entre ilusión y alucinación, ¿verdad? Sí, ¿qué diferencia hay? Bueno, la ilusión ocurre cuando un paciente está viendo alguna alteración de algo que físicamente está dentro de la realidad y una alucinación es algo que produce su mente y que no existe. O sea, que no existe en la realidad. Exacto, así es la diferencia. La mayoría de las alucinaciones de anciano son visuales. Pueden ser también auditivas.
pero la mayoría son visuales. También puede haber ilusiones de formar una realidad. Entonces, hay alteraciones de pensamiento, hay alteraciones de la atención y cálculo. El paciente tiene desinhibición. Por ejemplo, puede hacerse pipí en la sala de su casa o en la calle. Puede desvestirse en la calle. Esa desinhibición que siempre le llaman la gente viejo rabo verde, ¿no? Es algo así como querer tocar a una mujer. Entonces, uno se desinhibe con estos problemas médicos. Entonces, también al final hay alteraciones de la marcha, hay pérdida de la continencia de esfínteres, hay un lenguaje parco, hay muchas manifestaciones clínicas conforme va pasando el deterioro del anciano. Como va progresando la enfermedad. Las demencias, por definición, son irreversibles. Los medicamentos, las formas de apoyo del médico o médicos, son poco beneficiosos. Aunque sean caras las medicinas, son poco beneficiosos. Lo que más se logra hacer es evitar la progresión del deterioro, más que revertir la enfermedad con los medicamentos. Es evitar que se deteriore el paciente. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Entendible todo, doctor. ¿Y se entiende todo? Sí, doctor, bastante. Sí, doctor. Ok. Entonces, vemos la próxima semana, el miércoles, yo creo que es como que el día que tienen tiempo. O si no, nos ponemos de acuerdo ahí con Alejandro, ¿verdad? ¿No? Sí, doctor. ¿Con quién es? Sí, sí. La próxima semana, vemos el miércoles. Igual el miércoles y el viernes, a mí me parece bien este horario. Y lo seguimos con estado de confusión aguda y luego vamos viendo los otros temas. O sea,